Estamos de regreso. Kenia Velázquez, bienvenida. Hola. Francamente, hoy con una investigación periodística. Sí, sí, que bueno. Ya está publicada en la página. Ya está. Esta ambigüedad que se da con los consejeros del Instituto Cultural de León, ¿no? Que bueno, ahora con el nuevo reglamento ya está más estructurado, pero que como son honoríficos, entonces se supone que no tienen responsabilidades, ¿no? O sea, tienen muchos derechos, pero no. Y bueno, publicamos el caso. Mira, yo me acordé, ahora que duré varias sesiones de no ir al consejo, y vi a Pedro Villegas ya Rangel como parte del consejo, y me acordé que en la sesión en la que renunció Sebastián Serra, la entonces directora de la FENAL, Ángeles Suárez, había dicho que se iba a hacer un libro. Por ahí alguien preguntó que quién lo iba a hacer y muy tímidamente dijo que Pedro Villegas. Entonces, bueno, yo me acordé de eso. Ahora que lo vi, dije, a ver, pues, ¿se vale? Pues si era un libro sobre los 25 años de la FENAL. Que son de estas incongruencias, pues, porque no hay presupuesto para imprimirlo, que se supone que tenía que estar para los 25 años de la FENAL, pues no es como una falta total de planeación. Sí, ¿no? sí, o sea, de o estas es cosas. Es como favorecer a un cuate, hacer una investigación sí. que no se va a imprimir, pero tú la haces. Ajá. Y que Pedro era consejero suplente. Consejero suplente. Entonces, bueno, aparte, bueno, sabemos que tiene una relación cercana, que ha sido asesor de Barajas, Alfonso de Alfonso Barajas. Barajas, el presidente del consejo, constructor. Y que lo han estado intentando meter en todo lo que pueden. Ese es el tema, ¿no? Luego hay gente que me dice, bueno, ¿qué te echó Pedro? Pues nada, no me echó nada, pero puede hacer mil cosas. Iba a ser el director. O sea, si eres consejero, formas parte de un órgano que debe regir las políticas culturales del municipio. Como que beneficiarse de decisiones en torno a esas políticas culturales es lo que no se vale, porque esos consejeros deben cuidar a toda la comunidad leonesa, a la comunidad cultural, y no nada más ellos mismos. Claro. Y entonces, y se supone que dentro de sus obligaciones es estar procurando recursos, sí estar revisando, y bueno, se supone que por eso son ciudadanos. A ver, pero ¿no? Dime, la asignación de este contrato para hacer la investigación sobre un libro, ¿fue licitado o fue no, una no fue licitado. Directa? Yo busqué, hay un padrón de contratos en el municipio. Yo estuve buscando, no tiene número en las. Esta información yo la obtuve por transparencia. No viene ningún número de contrato por el que yo pudiera buscarlo. Busqué a Pedro Villegas como proveedor, tampoco aparece. Y bueno, aquí en el contrato se ve, no sé si podamos ver, no, esa imagen no. Vamos a otra imagen. Bueno, ahí se ve que el que firma, si vemos en el primer párrafo, dice que el ciudadano Pedro Villegas Rangel, que lo firma Sebastián Serra y Alfonso Barajas, ¿no? Que es con los que hace el contrato. Entonces debería de aparecer su nombre en el padrón de contratos del municipio. Pedirle que se diera de alta, como se lo piden a todo el mundo, ¿no? Pues sí, y bueno, no aparece. Se le pagaron 147,320 pesos, ya con IVA incluido, por esta investigación. Entre las cosas, digamos. Bueno, y se pueden conocer los entregables, ¿eh? Se podrían pedir. ¿Qué fue lo que le entregó a cambio de este contrato, de estos 147,000 pesos? La investigación, un poco como pasó con el guión del Museo Minero sí. de Guanajuato. Mira, no lo tenemos. No, pero sí lo voy a pedir. Está diseñado en PDF, o sea, está como listo para imprimir, ¿no? Él entregó su trabajo, ahí está, pero pues no hay dinero para imprimirlo. Y aparte, bueno, pues digo, este año cumple 26 pues años sí, la feria, entonces yo no sé para cuándo. Sí, no tendría sentido sacar el dentro de 2 años el libro sobre los 25 años de la FENAL. Exactamente. Y bueno, de estas cosas chistositas, digamos. Bueno, y además ya no está la funcionaria que lo impulsó, la exdirectora de ninguno, la FENAL. Ninguno, ni Sebastián Serra, ni esta Ángeles Suárez, el único que permanece es Alfonso Barajas. Pero está ahí, que después de que despidieron Aliceta Edo, se fue a trabajar con Pedro Villegas. Yo la he visto, por medio del Implan, hicieron un estudio de opinión al que fui invitada para conocer cómo, hacia dónde debería de ir la ciudad en los próximos 20 y 40 años. Y ahí estaba Aliceta, que fue parte de este equipo de Pedro Villegas, y ahora está otra vez haciendo investigación
para esto. O sea, Pedro Villegas es diseñador. Entra al consejo como representante del sector artístico. O sea, que tampoco le veo mucho bueno, sentido. Bueno, los artistas no han dicho nada tampoco. Pues ya acá en lo que yo he publicado, pues ya se han quejado de hubo de polémica esto. En redes después de este reportaje. Entonces, bueno, hay gente que me dice, a ver, nosotros vamos a pedir presupuesto y nunca hay dinero. Esa es como la idea, ¿no? En general. Sí, alguien puede decir 140 mil pesos, no es tanto. La administración municipal pues gasta más en otras cosas. Unos cuantos volardos valen eso. Pero el tema es que en el Instituto de Cultura de León hay constantemente la queja de que el dinero no alcanza, hay carencias, no se pueden apoyar muchas actividades. Y aquí sí, alegremente, a un amigo del presidente del consejo se le otorga esta prestación. Y además con este doble... Bueno, yo me puse a preguntar a algunos abogados, como a Roberto Saucedo, qué pensaban de esto, porque a mí me parece que por lo menos no es ético. Entonces, no sé si podamos escuchar lo que Roberto Saucedo nos dijo. Un poco esa es la polémica si un consejero es servidor público, ¿no? La opinión de Roberto sí, es que sí lo es. Sí, porque en la ley de responsabilidades define, ¿no? O sea, a ver, quien toma decisiones es un funcionario público. O sea, no importa de qué nivel, si es director, lo que sea. Y los consejeros toman decisiones. Acaba de cambiar el reglamento, pero el reglamento vigente del 2000 dice que entre sus atribuciones es contratar, ¿no?, especialistas externos, revisar contratos y todo eso. Entonces sí es como un doble juego, aun cuando él era suplente, bueno, está dentro de este grupo, pues, ¿no? Vamos a tener que conocer qué están opinando ellos, ¿no? ¿Qué sí. opina Barajas? ¿Qué opina? Bueno, no le tocó ya al actual director, pero... Pero bueno, recordemos que ahí ha habido una polémica con Pedro Villegas porque lo cuestionó sobre el asunto del MIL, del Museo de las Identidades Leonesas, cuando él también ha sido parte del comité técnico del museo, cuando Sebastián Serra lo quiso poner como director, que todo el consejo votó en contra de su nombramiento y que iba a tener un sueldo de más de 60 mil pesos, que es casi lo que gana el director del instituto. Lo que dijimos hoy en la cabeza de la nota es que pues, aquí en el Instituto de Cultura parece que todo se decide entre cuates, muy endogámicamente, y que es algo que sí debería cambiar, ¿no? Claro. Pero vamos a tener más reacciones sobre esto. Sí, sí, sí. En los próximos días. Mañana muy bien. Veremos. Bueno, la investigación completa con los documentos está en la página de Zona Franca, documentos obtenidos a través de Transparencia del Municipio. ¿Algo más? Nada más, por ahora. Esto es Francamente el día de hoy. Regresamos con entrevistas.